Muy buenas noches a todos. Un verdadero placer darles la bienvenida en la continuación de nuestros live dedicados al magazine. Por todos ustedes. Uno de los personajes icónicos de esta brillante generación irrepetible del Magallanes de los 90. Y por supuesto, estuvimos preparándonos conjunto al almirante durante un poco más de una semana para invitarlo a que pudiera estar participando con nosotros acá en estos live. Ustedes han escuchado en las demás intervenciones cómo sus propios compañeros lo reconocen como uno de los grandes líderes y una de las personas que marcó el ejemplo para el contacto en un live que tengan ustedes la seguridad va a ser muy especial. Lo es para mí, estoy seguro lo es para Carlos. Y estoy seguro también lo será para todos ustedes. Ya estamos casi listos. Ya le hice la invitación por acá al almirante para que ya esté con nosotros. Y es cuestión de un momento nada más entonces. Muchas gracias a todas las personas que nos saludan a esta hora. Ya está por allí el gran Clemente Álvarez en el live, como ha estado en los últimos días. Seguimos acá buscando al almirante. Vamos a ver. Ahorita estaba conectado y se le cayó la conexión, pero igualmente seguimos insistiendo. Otra vez lo intentamos con Carlos. Acá está. Muchas gracias, insisto, por todas las personas que se han unido. Un abrazo para mi pana Clemente Álvarez. Y vamos a esperar a que todo se solvente, que ya el almirante pueda estar por aquí. Saludos a Panchito López. Hicimos un live tremendo en el día de ayer. Tienen que tenernos un poquito de paciencia. El almirante es la primera vez que en un live. Lo estoy mirando por acá, pero no ha logrado conectarse. Allá va otra vez la invitación. Vamos a ver. Un poquito de paciencia. Aquí vamos a estar listos ya para hablar con Carlos. Sin duda tenemos demasiado que preguntarle y estoy seguro que Carlos también tiene muchas cosas que contarnos acerca de su pasantía con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Víctor Córdoba Oramas también está por acá, mi compañero de muchos años en el circuito Magallanes. Ya vamos a ver. Esperando aquí a Carlos, dice la conexión. Aquí está el almirante, pero vamos a ver. Ya el almirante está, ya nos saludó por allí por la mensajería. Sigo intentando por aquí. Almirante, tienes que, cuando te dé por acá, aceptar la invitación que te estoy haciendo para que te unas al video. Y poder entonces establecer el contacto. Ajá, ahora sí. Así. Ahora sí. Coño, vale. Tocayo. ¿Ah? Oye, vale, Oye, te veo bien, Tocayo. me tenía como mi primer turno al bate. Estaba ahí con la pierna que me Ah, hacía. bueno. Me conecto, no me conecto. Tocayo, qué gustazo saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, vale. Gracias a ti, Tocayo, por la invitación. De verdad que no podía rehusarme. Yo soy muy. En cuanto a las redes, pues no ando mucho en las redes, pero
pero cuando me invitaste, pues no podía rehusar esa invitación. De verdad, para mí siempre un placer conversar con los fanáticos del béisbol y sobre todo esa familia magallanera que los extraño y siempre pues es un honor conversar con ellos. Mira, Carlos, no solamente los fanáticos, sino tus propios compañeros de esa generación, no hay ni uno solo que no te haya nombrado. Yo creo que una de las cosas que más me agradó a mí de esta serie de live es que entre ustedes mismos están presencia en los lives del otro, se cuentan algunas anécdotas, de verdad que es algo espectacular. Por ejemplo, ya por acá está Clemente Álvarez saludándote, ¿no? Clemente Que Clemente no Álvarez. se pela uno. Clemente era el hombre que recibía los cantazos allá atrás en el home plate, de verdad, un buen líder. Magallanes, fíjate, Magallanes, dentro de todo, o sea, no fue un solo liderazgo. Magallanes, o sea, la contribución fue de cada uno de sus integrantes, ¿verdad? Y sobre todo cuando Alfredo Guadarrama toma la batuta, pues, que empieza a construir, a fabricar toda esa máquina que después, bueno, se fue caminando sola, pues. ¿Verdad que Alfredo, bueno, y como los otros gerentes también, pero él tuvo tuvo en el momento preciso, ¿verdad? Porque era un equipo que no ganaba hace 16, 15, 16 años, algo así. Creo que 76, 77, si no mal recuerdo, ¿verdad? Entonces, bueno, le toca a él y nos toca a nosotros ir construyendo eso que él tenía en mente, pues. Y de verdad que las cosas, pues, no salieron muy bien en esa década. Almirante, ¿cómo llegaste tú al Magallanes? ¿Cómo se produce tu firma con los Navegantes? Mira, yo estoy estudiando en San Cristóbal, bueno, en Michelena, estado Táchira, ¿verdad? Y el señor Carlos Loreto estaba viendo un juego, ¿verdad? Y entonces él me ve mi herramienta, ve la calidad de jugador que era en ese momento, estaban jugando esos juegos. Entonces él me pregunta, pues, que si estaba interesado en jugar béisbol. Y yo dije, claro, béisbol, pues, ha sido mi plato fuerte, pero en el Táchira en ese entonces no se jugaba béisbol. Total que, bueno, él me dijo, mira, te voy a dar esta caja de pelota aquí, trabaja lo más que tú puedas, y en aproximadamente 2 semanas, pues, volvemos a retomar el tema, y entonces vamos a ver qué pasa, pues, si estás adelantado, si estás donde yo quiero que estés, y bueno, y eso para mí fue santa palabra, pues, desde ese día yo comencé, pues, aunque ya yo jugaba béisbol en Ciudad Bolívar con mi hermano, ¿ves? Pero como ese béisbol de ascenso era que bueno, tú juegas y echas broma y juegas, no te enfocas directamente. Cuando él me hace esa propuesta, bueno, eso fue santa palabra, eso era todos los días yo practicando ahí, hasta que volvió y me invitó a una práctica en José Bernardo Pérez. Bueno, no, miento. La Universidad del Zulia, creo, me invitó una vez. Me invitó una vez y estuve allí practicando. Leonel Carrión era manager. Y bueno, para ese entonces, pues el hijo de Luis Aparicio, para ese momento, era el selector de la selección del Zulia. Y me dijo, olvídate, aquí no hay chance, caballero. Aquí váyase para segundo, váyase para oficio. Entonces, bueno, dije, bueno, está bien, pues. Entonces, como era un poco costoso ir de San Cristóbal, más los estudios y las cosas, entonces, bueno, desistí ahí hasta que llegó la oportunidad de Carlos Loreto. Y bueno, me invitó a Valencia y ahí estaba el Chingo Ortega, ¿ya? Y ellos eran muy amigos los dos. Entonces, bueno, el Chingo y Loreto, pues, tenían esa relación donde uno firmaba al otro, el otro firmaba a los jugadores y se intercambiaban. Y yo recuerdo que esa vez firmaron a Gustavo Mirabal,
lo firmó Chicago White Sox, que lo firmó a Carlos Loreto. Y el Chingo Ortega me firmó a mí. Entonces, bueno, como se intercambiaron los contratos. Entonces, Gustavo Mirabal, él fue lo firmó Chicago, pero nunca, por alguna razón, nunca pudo viajar. Se lastimó el brazo y se quedó. Y bueno, yo, gracias a Dios, pues las cosas salieron muy bien con los Piratas de Pittsburgh. Y así. Mira, Carlos, sí, y cuando llegaste al Magallanes, porque tú debutaste a los 19 años, ya tú tenías 20 turnos con el equipo del Magallanes. ¿Quiénes estaban allí cuando el chamo Carlos García llegó a los Navegantes? Ah, bueno, ahí estaba, ya te iba a decir, mira, ahí estaba Ernesto Gómez, Escobar, Dimas Gutiérrez, Chávez, William Magallanes. Ahí había un grupo de jugadores que tenía buen talento, ¿ves? Pero ese era el manager, era Tommy Sam. Y empezó a darme un turno aquí, un turno allá, y bueno. Yo venía de la Liga Andina, pero acuérdate que ese año nosotros jugamos 2 años de Liga Andina, que en ese entonces estaba Clemente, jugó conmigo Clemente, Gilberto Roca, Algenis Conde. Veníamos, esa camada venía subiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, él me daba, como Tommy San era coach de los Piratas de Pittsburgh, sabe, creo que era coach de Triple A. Entonces, supo, se enteró de que yo había firmado con los Piratas y me dio un turno. Y yo di dos y creo que en esos 2 turnos y después continuó dándome más juego y era un bateador que tenía hambre, pues quería jugar al béisbol, quería tener éxito en la industria y siempre buscaba todas las cosas que iban en mi dirección, pues. Carlos, cuando tú empezaste a jugar como regular fue en la 89-90, cuando Correcto. empezaste a jugar todos los días con Magallanes. Y eso coincide con el ascenso del equipo Magallanes, después de todos los años malos, desde el 89-90 hasta la 2001-2002, ese equipo nunca bajó, siempre estuvo 1-2, 1-2. Y ganó un montón de campeonatos. Háblame un poquito de ese primer año cuando ya el almirante comenzó a jugar todos los días. Bueno, mira, el 89-90 fue una temporada bastante difícil para mí, no te creas, porque ya era la responsabilidad. Oye, mira, la posición desde que venía de allá, porque ese año yo había subido. Entonces, oye, desde allá el shortstop va a ser tuyo, ¿verdad? Y no fue fácil porque Magallanes, o sea, uno decía, uno todo, escuchaba todas las cosas y la televisión y esto y lo otro, pero en sí, estar adentro del clojado y compartir con los jugadores, más la fanaticada, que era una fanaticada súper exigente. Y aparte de eso, pues no teníamos esa cultura ganadora como la que empezamos a construir, y las cosas no salieron tan bien como yo esperaba. Pues a lo mejor, como estaba chamacón, entonces me puse más presión de lo normal, pues. Y defensivamente no estaba jugando bien ese año, ¿verdad? Pero lo recuerdo como que si fuese ayer, lo recuerdo como que si fuese ayer, que una de las cosas que el boomerang que retrocedió, ¿verdad? Que yo escuché un poco, o sea, yo estaba bateando mi práctica normal como lo hacía todos los días, y había un grupo de fanáticos que siempre se quedaba atrás en los baques todos de los de Bernardo, ¿verdad? Y bueno, eran los managers de tribuna que tenían su conocimiento del juego, ¿verdad? Y que creían saber más de lo que en realidad sabían. Pero en la serie de comentarios, pues me disparó desde el punto de vista que quería yo enseñarles que no era lo que ellos estaban diciendo o haciendo, pues. ¿Verdad? Hacían referencia a mi persona como ah, un jugador del montón, en 2 o 3 turnos y ya terminó. Y bueno, yo vengo de una familia que no nació de la abundancia, pero con una moral súper increíble, que era mi madre. Y la forma de que, oye, cuando tú inicies algo, termínalo con el mejor propósito posible.
Era, y eso se me quedó incrustado en la cabeza. Y bueno, desde ese momento no, cogía rolling como nunca había hecho en mi vida. Y se continuaba bateando. Después, o sea, perdí la regularidad precisamente porque Magallanes era un equipo ganador y tenía que ganar. Y entonces creo que pusieron el Néstor Gómez en ese momento, ¿verdad? Pero yo continuaba trabajando porque yo tenía mi contrato en la liga de los Estados Unidos y continuaba trabajando pues, porque mi meta era llegar a ser un buen jugador dentro del Magallanes y los Estados Unidos, pues siempre veía a Concepción, tú sabes, era uno de los ídolos de nosotros. Mira, por aquí te saluda también Almirante Eduardo Sardiñas, ¿no? Que estaba por allí, ¿no? Osvaldo Sardiña, lo saludo. Oye, Osvaldo, un millón de gracias. No, no, nunca tuve la oportunidad de volverte a ver y agradecerte todas las cosas que hiciste por mí, de verdad, porque, bueno, así es el béisbol, pero en verdad te agradezco toda la ayuda en todos esos momentos difíciles en el inicio de mi carrera. De verdad que Eduardo y dentro del Magallanes, pues, jugó muy bien en esos años, pues. Tenía más años de firmado y tenía un poco más experiencia de nosotros, pero fue un contacto positivo en mi carrera. Gracias, hermano. Por acá también te saluda Alejandro Almirante, que ha estado conmigo compartiendo con todos ustedes esta serie de live. Almirante, te quería preguntar, en esa temporada 89-90 es cuando da la impresión de que el equipo cambia. ¿Qué pasó para quitar ese chip de que nunca ganamos, tanto otro año sin ganar, otro año sin ganar, ya van 15, ya van 16? Porque no es fácil, porque Magallanes es el equipo con mayor cantidad de dolientes, permítanme decirlo de esta manera, en Venezuela y el mundo, como dice Raúl Chávez, ¿no? ¿Dónde cambió esa mentalidad, almirante, ahí al inicio de la década de los 90? Bueno, como te dije, pues Alfredo Guadarrama tenía nada que ver. Alfredo Guadarrama, él fue el gerente, creo que fue del 93, 93, 90, 92, 93, 94, creo que fue Alfredo. Mira, pero ya nosotros veníamos, ya venía a William Magallanes, Gilberto Rojas, Carlos García, a Popio Hernández, creo que estaba en ese momento también. Ya venía, o sea, había más juventud dentro del equipo. Mira, entonces ya no nos veíamos como, bueno, está bien, vamos a cometer errores, pero vamos a jugar la pelota como tiene que jugarse, vamos a jugar duro, vamos a entregarnos al terreno de juego, vamos a sudar la camiseta, vamos, hasta cuándo vamos a seguir nosotros hasta diciembre, porque el lema era, bueno, Magallanes como la hallaca, llega hasta diciembre y ahí no pasaba. Entonces, bueno, cada quien tiene que tener la responsabilidad, cada quien asuma su responsabilidad, yo asumo mi responsabilidad del señor, el otro asume su responsabilidad de segunda, el primera base asume su responsabilidad de primera base. Y así fuimos construyendo esa química que nos iba, o sea, cada año íbamos mejorando, cada año íbamos mejorando un poco más hasta que, bueno, nos no, no destapamos pues los cambios que se hicieron fueron precisos, pues Alfredo Guadarrama trajo a Álvaro Espinosa, era después trajo al finado Azúcar. Azócar, mira, vino Tucupita Marcano, o sea, ya esa jugadores de experiencia, pues no, 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 nos dieron el empujón más que necesitábamos. Pero ya en la 89-90 ya veníamos construyendo ese Magallanes, ya veníamos construyendo ese Magallanes más. En la 90-91, 90-91 ya era un equipo que competía. ¿Ves? Pero aún no tenía el punch de knockout. ¿Ves? Era un equipo que trabajaba fuerte, un equipo que le gustaba jugar el béisbol. Nosotros no ensamblamos completamente al punto de que ese año volvimos a clasificar. Y el año siguiente vamos a la final
contra Zulia, que no tuvimos chance por la inexperiencia. Era por la inexperiencia, tanto tiempo sin estar en un escenario como ese. Y de repente, pues bueno, aquí estamos en la final, ahora qué. Entonces no teníamos la experiencia para jugar en ese año contra Zulia. Pero ya. Carlos, todos tus compañeros te reconocen a ti, todos, absolutamente todos, y lo dicen hoy el día también, como un gran líder, como alguien a quien ellos siguieron por tu actitud, por tu manera de desempeñarte con el uniforme del Magallanes y de desempeñarte en el terreno de juego, pero allí todavía, digamos, tú eras un pelotero de 25 o 26 años. ¿En qué momento el almirante sintió, mira, yo voy a tomar aquí la batuta, yo voy a ser el guía? Porque no estaba fácil, porque tú mencionaste, ahí estaba Magallanes, ahí estaba el primo Naveda, ya estaba Clemente, estaba Villa, Tucupita, pero de repente empezaron a aparecer almirante, Iván Arteaga, Raúl Chávez, Cheo Malavé, Edgardo Alfonso, Richard Hidalgo, Juan Francisco, empezó a llegar todo ese talento que al final se compaginó con los demás experiencias para traer los títulos. Bueno, sí, bueno, a lo mejor ellos están exagerando bastante de eso. Yo simplemente jugaba al juego como yo lo sentía. Era simplemente, pues, como sentía la camiseta en juego, sin importarme que mi carrera, pues, haya estado en riesgo, sin importarme que eso pudo traerme circunstancias, pues, que no fueron de las más positivas en alguna ocasión, pero eso era lo que yo sentía. Yo sentía que le debía retornar lo que Magallanes me había dado a mí. Me había dado la oportunidad de vestir una camiseta de rol profesional y desarrollar como individuo en el terreno de juego. Entonces sentía que tenía que poner en el terreno de juego 100% cada vez que iba ahí. Y esa era la forma como lo veía. Y quería que todo el mundo que estuviese a mi alrededor jugara de la misma forma. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que a lo mejor ellos dicen que vieron, que fue contagioso y que cada uno de ellos asumió de cómo jugar el juego. ¿Verdad? Ah, no teníamos. Fíjate, almirante, Eddie Díaz no, nos dijo acá que él le había impresionado que cuando llegaban peloteros jóvenes que iban a iniciar su trayectoria con el equipo del Magallanes, Eddie nos dijo por acá, bueno, llegaba el almirante y el almirante le decía, hermano, si usted no viene acá a entregarse en cuerpo y alma al equipo y a dejar todo en el terreno de juego, agarra su morral y se devuelve. Cuéntame eso, Bueno, de pero eso, Carlos. eso, como te digo, eso así, porque si estamos nueve echándole pichón a un equipo y entonces va a venir uno a tratar de que el grupo no esté en compaginación, no tenga la química, eso era inaceptable, pues. Y eso no era solamente yo que lo veía de esa forma, lo veíamos todo y ellos lo entendían que tenía que ser así para que el equipo del Magallanes tuviera éxito. Nosotros teníamos que jugar de esa forma, pues. No había otra. No había, teníamos toda esa fanaticada en nuestros hombros. Entonces teníamos que mantener esa química en el dogado, teníamos que mantener esa energía en el terreno de juego y muchos de ellos compartían esa filosofía. O juega bien o hermano, no, aquí no hay otra, no hay solución. No hay solución. Aquí la única forma es ganar, hacer el mejor, jugar 100% y descansar después del juego. Así como lo hacíamos todos, porque no solamente compartíamos antes de la práctica, durante el juego, sino que después de los juegos, pues nos sentábamos y nos tomábamos un refrigerio y conversábamos de lo que había pasado, lo que debimos haber hecho mejor y no pudimos en ese momento. Entonces, bueno, a todos se compaginaba, la química estaba, y no hay mejor sentido que ganar. Una victoria te dura toda una noche.
Toda una noche, porque es de disfrutar de las cosas que hace, es compartir, es ver a los fanáticos disfrutar de cuando se hace una carrera, ver a los fanáticos llorar cuando se gana un campo, es ver a los peloteros brincar como unos niñitos cuando se clasifica. Es un sentimiento indescriptible, indescriptible. Richard Hidalgo también me dijo algo que me marcó, almirante. Richard era muy joven en aquella época. Y Richard nos dijo por acá, por estos live, me dijo textualmente, ver jugar a Álvaro Espinosa y a Carlos García me llevó a mí a elevar mi nivel de juego. Y entonces, con respecto a eso que dice Richard, en que él los miró a ustedes y eso lo hizo ser mejor en el terreno de juego, te pregunto, después de que el equipo perdió la final con el Zulia, tú nos acabas de contar que la inexperiencia fue un factor clave, llegó Álvaro. Cuando llega Álvaro, ¿cuál fue el pensamiento de Carlos García? Primero, porque iba a ser tu llave alrededor de la segunda base. Y segundo, porque me acabas de hablar de inexperiencia. Y Álvaro es un pelotero que ya tenía un largo recorrido en el béisbol. Claro. Mira, para ser claro, Álvaro y yo no nos las llevamos muy bien. No nos las llevamos muy bien porque Álvaro, aunque yo respeto su forma de jugar y siempre le he respetado, cada quien juega su béisbol como quiere jugarlo, asume su consecuencia. Pero Álvaro era un jugador que a lo mejor tú tienes que verlo, era más agresivo de lo normal cuando jugaba, pero esa era su forma de jugar. Entonces nosotros tuvimos un inconveniente en Maracay. Mira. Cuando yo sé pero reconozco su capacidad de producir y generar victorias para Magallanes, ¿verdad? Entonces, cuando él lo hace en el cambio, digo, bueno, gracias a Dios, ya tenemos el shortstop, porque ya yo iba a la segunda base, ya tenemos el shortstop, ya tenemos ese hueco cubierto allí. Ahora tenemos la segunda base. Yo no, ya esa rivalidad de jugar en contra, ya eso se había terminado. Ya lo único que importaba en ese momento era sincronizar toda esa maquinaria para que el Magallanes continuara hacia adelante. Y entonces conversamos y de verdad que nos las llevamos súper bien, ¿verdad? No, hombre, tranquilo, olvídate de eso, lo que pasó, pasó, yo entiendo. Ahora, bueno, ahora lo que hacías tú por allá, hazlo aquí, que eso es lo que queremos de ti. Entonces, Álvaro, bueno, se entregó totalmente, hasta lesionado, jugamos. Ahora, bueno, yo estoy reventado, pero yo voy a jugar, así que yo espero que tú juegues también. Y eso era ese tipo de competencia, porque imagínate, nosotros jugábamos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Después llegábamos a Valencia a jugar. Jugabas todo ese número de juegos. Oye, en algún punto el cuerpo te iba a ceder un poco, ¿verdad? Y generalmente era en los playoffs por la final, porque esa era la parte más tarde del juego, ¿ves? Pero no, no, Álvaro, cuando llega Álvaro al Magallanes, bueno, ya sabemos qué clase de jugador tenemos. Mira, y Álvaro se entregó totalmente, totalmente. Y bueno, de ahí para allá veíamos llegar a los chamos. Veíamos llegar a los chamos y los chamos sabían ya. O sea, ya la voz estaba afuera. Oye, o llegas aquí a jugar como tienes que jugar, o para Vela o para otro lado. Pero nosotros sabemos la capacidad que tú tienes de producir aquí arriba. Entonces, oye, la distracción, no olvídate de las distracciones. Disfrútala cuando pueda, pero cuando estás en el terreno de juego tienes que dar el 100%. Y nosotros sabemos qué es el 100%. A nosotros no nos vas a callar todo. Y bueno, y esas eran simplemente las exigencias que le pedíamos a los jugadores que estaban ahí. Y no solo a los jugadores, sino a los jugadores que venían de otras fronteras, los importados, pues. Bueno, saludos a Álvaro. Álvaro está aquí con nosotros, almirante. ¿Quién está Álvaro ahí? Álvaro está por aquí. No, no, sabe que siempre pues va a tener un espacio especial en nuestras vivencias, pues, porque él sabe todo lo que jugamos juntos después de jugadores, pues ya nos dedicamos
a la profesión de entrenadores y hasta ahí pues yo tuve la oportunidad de traerlo al Magallanes la última vez que dirigí al equipo. Incluso, corrígeme, la exaltación al Salón de la Fama del Magallanes, ustedes dos también fueron los dos el mismo año. Fuimos juntos, exacto, fuimos juntos. Mira, entonces ahí apostábamos quién iba y quién iba a llorar primero. ¿Quién iba a llorar primero? Pero entonces, como lo pusieron ahí, yo le dije, bueno, yo le dije a la muchacha que estaba encargada de, porque si me ponía a mí primero, yo iba a llorar primero. Pero entonces, como lo pusieron, yo le dije, oye, tiene que poner a Álvaro primero porque va a soltar llanto. Y eso fue lo que hizo, lo pusieron primero y soltó el llanto y eso me hizo aguantar un poco. Claro, almirante, pero eso es una viveza tuya, porque yo estaba cerca de ti cuando hicieron el anuncio, tú no te lo esperabas, ¿sí o Claro, no? En un fanfest. exactamente, ya yo había sentido la centella esa vez, yo digo, porque es verdad, cuando me lo dijeron por primera vez, sí, oye, me llegó y tuve que aguantarme para después reaccionar, pero sí, es súper especial. Tú te imaginas, es como tú trabajas tanto, trabajas toda tu vida, mira. O tienes esa oportunidad y de repente llegas al punto máximo que puede esperar un jugador de una organización. Eso es lo máximo que la gente que vea, que la gente vaya a José Bernardo Pérez y pueda apreciar a todos sus exaltados. Así Todos. es. Eso que vayan los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de ellos, y mira, ahí está tu abuelo, tu tatarabuelo, mira, hizo esto. Y eso es hermoso, pues. Y las personas que estuvieron en esa época con nosotros, pues lleven a sus hijos y puedan apreciar la galería de los exaltados, los héroes del equipo. Es una buena iniciativa, tremenda idea. Mira, está lo que Álvaro y tú despertaron en esa época junto a todo el grupo del Magallanes de los 90, que por acá nos acaba de escribir un fanático, Carlos, que él fue de Barquisimeto a Valencia solamente para tomarse una foto contigo y una con Álvaro, y que estaba tan emocionado que ni siquiera vio el juego, sino que sencillamente se devolvió porque él quería mostrarle a todo el mundo que él tenía una foto con sus dos ídolos. ¿Qué te parece, hermano? Así es, hermano. Bueno, es regocijante, regocijante cuando tú puedes despertar en persona cosas tan positivas como esa, pues. De verdad que en el terreno de juego nosotros damos todo lo que teníamos que dar. No, no, no dejábamos el tanque vacío, ¿verdad? Y fuera del terreno de juego también, pues. Conocimos muchas personas que nos llenan de orgullo haberlas conocido y compartir pues todas esas vivencias, pues eso no te enorgullece de verdad. Carlos, la temporada 93-94, háblame de esa temporada que marcó el inicio de cosas maravillosas para la franquicia. Bueno, en la 92-93 ya veníamos despegando, pues ya 23-94, bueno, ahí lo pusimos todo. Ahí en esa temporada supimos de qué estábamos hechos. En esa temporada. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos tantas adversidades en esa temporada que tuvimos que dar dos pasos para atrás, hacia adelante. Tanto en la temporada regular como en el round robin y en la final. O sea, eso es algo que yo te lo estoy diciendo porque me voy, siempre va a estar intacto en mi memoria, ¿verdad? Yo recuerdo Alfredo Guadarrama, ¿verdad? Preocupado porque el equipo no había arrancado bien, pues. Y él viajaba con nosotros en el autobús todo el tiempo, ¿verdad? Y yo le decía, tranquilo, Alfredo, no te preocupes, que esto va a mejorar, esto va a mejorar. Mira, es cuestión de tiempo. Nosotros ganamos dos, tres juegos corridos y la química vuelve a mantenernos donde estábamos el año pasado, tranquilo. Pero
Aún así, pues no conseguíamos dos o tres victorias juntas. Si era una, ganaron una, perdíamos dos, ganamos dos, perdíamos tres. Y siempre estuvimos así, pues, durante toda la temporada. Hasta que llegó el momento, llegó Álvaro, llegó a Oscar, Raven, a Raven, Raven. mira, Hatcher, Hidalgo. Entonces llegó, o sea, siempre conversábamos, no era nada que estábamos fuera de foco, no, siempre conversábamos, buscando la forma de poner rallies juntos, mira, para darle tranquilidad al picheo, porque siempre, como no hacíamos las carreras, el picheo siempre estaba en una, dos carreras, o sea, tenía que ser demasiado perfecto. Hasta que en Barquisimeto, creo que fue en Barquisimeto, ¿verdad? No, nos a otro pueblo, ya la situación había cambiado. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar nosotros en esto? Si sabes, cada quien tiene que hacer, tiene que, si hay que tocar la bola, hay que tocar la bola. Entonces, no, que el máster, aquí nadie está, estaba jugando para nosotros, trabajar en función a donde nos ponga el manager. Olvídate del manager, vamos a hacer el trabajo que nosotros sabemos hacer. Yo generalmente te digo, yo casi nunca no me metía con decisiones en manager, eso no tiene nada conmigo. Mi trabajo era jugar en el terreno de juego y dar lo mejor de mí. Después de eso, bueno, las cosas quedaban así. Pero a Álvaro después, a Zócar también, y tal que bueno, desde ahí empezamos a jugar mucho mejor, ¿verdad? Danny Ward también estuvo, Jason Grilling también. Total que empezamos a jugar mejor. Empezamos a jugar mejor hasta que clasificamos, pues. Y clasificamos a, creo que clasificamos de cuarto, ¿sabes? Creo que clasificamos de cuarto. Jugamos el round robin y entramos. Yo recuerdo que Phil Regan era el manager del Caracas. Phil Regan, sí. Así Phil es. Regan era el manager del Caracas. Y nosotros ganamos. Nosotros clasificamos. Y él decía que él quería jugar con Magallanes. Que ese era el equipo. Que él no quería jugar con más nadie, que era con Magallanes. Y yo digo, bueno. Digo, bueno, está Se bien. metió Sí. en... Ya nosotros clasificamos. Ahora tiene que entrar tú. Total que bueno. Comienza la final. Yo te voy a decir algo aquí, que muchas, o sea, porque yo he escuchado hablar, ¿verdad? Y de lo que hizo Mevin Mora, ¿verdad? Mevin Mora estaba en el center field, bueno, tremendo jugador, tremendo pana, ¿ves? De lo que hizo Álvaro, de lo que hizo Raven, de lo que hizo Azócar, ¿verdad? Pero muy poco se habló de Eddie Díaz. Y yo creo que Eddie Díaz le dio la consistencia a ese infield. Era él, Eddie Díaz, porque el Primo Naveda comenzó en tercera los dos primeros juegos. O sea, los dos primeros juegos nosotros iniciamos en Valencia, pero no jugamos muy bien. Y el Primo defensivamente estaba muy errático, ¿eh? El Primo, cada vez que cogía la bola, la gente en la tribuna de right field, no, se agachaba la cabeza. Broma. Entonces, Storman decide poner a Eddie Díaz, y Eddie Díaz estabilizó el sinfiel de una forma que ya de ahí perdimos los dos juegos y fuimos a Caracas. Era bueno. O sea, estábamos contra la pared y fuimos a la Cueva de los Leones, ¿verdad? Y digo, o sea, uno estaba positivo, ¿no? Era que, pero también teníamos una montaña que había que moverla, porque ir a Caracas a sacarle por lo menos dos y regresarnos a Valencia para tener un chance. Y entonces, bueno, la mentalidad era buscar los tres. No importa, vamos a buscar los dos, olvídate los dos de mañana, vamos a jugar el de hoy. Y ganamos los dos primeros y perdimos empatamos la serie. Y después el último lo ganó el Caracas. Entonces vamos a Valencia. Vamos a Valencia
pero con 2 juegos abajo. Pero antes de que eso pasara, ¿verdad? Nos reunimos, pues nos reunimos todos, como siempre nos reunimos después de los juegos para unos refrescos. Y cónchale, vale, la situación no está fácil y ahora vamos para allá, bueno, no importa. Nosotros en Caracas jugamos como home club. Siempre jugamos, Entiendo. siempre esa es la forma como lo veía, siempre nosotros en Caracas somos un club y bueno, fuimos allá, jugamos, Pulido se fajó, ¿quién más? ¿Quién era el otro piche? Juan Ramón. Ramón, todo, tú sabes, te echaron para adelante, jugaron la pelota hasta que llegamos al sexto y séptimo en Valencia. Ahí no había retroceso. Bueno, y ese juego, recuerdo que ese juego lo abrió Juan ese día. ¿Sabes por qué le dicen Juan Carlos perdido? Porque pinchaba otra vez a los 5 días siguientes que iba a pinchar, hasta que le pusimos, bueno, Juan Carlos, y entonces necesitamos que trabajes aquí, si todos estamos aquí, vamos a echarle para adelante. Y bueno, entonces él abrió el juego 6. Y por Caracas abrió Lugo. Y estaban tirando como, creo que era 0-0 en la Mano. séptima, cuando Vizquel da una tabla entre Ley Center, entre Ray Center, que Mora se tiró de cabeza y cogió esa línea. Y wow, ahí como que el estadio se paró completamente. Era a ver esa jugada, o sea, así es que se juega el béisbol. Si hay una, si yo tengo que si yo tengo que recurrir a unas imágenes para enseñar cómo se juega el béisbol, esa sería mi imagen. Ver cómo se juega el 7 de la final Magallanes, Caracas Magallanes. Y Mira, después, Carlos, bueno, y después de la sí, mira, después de la jugada de Melvin, tú comienzas el siguiente inning el y noveno. pegas un doble, sí, que Así corriste de una manera impresionante. Después, cuando Azócar da el fly al right field, tú corriste tan fuerte por tercera y te deslizaste con una agresividad tal que yo dije, nada, se fue de la base. Eso fue lo que pensé. Pero cuando llegaste, terminaste abrazado a la almohadilla para repetir el trayecto hacia el home con el batazo que pegó la carreta. Ese tiene que ser un momento muy, muy especial en tu carrera, Carlos. Ese recorrido para jugar hasta anotar la carrera con el Sacrifice de Espinosa. Mira, cuando yo doy el doble, hablo con doble en la novena, está Lugo, o sea, te estaba pichando un juegazo. Y yo puedo conectarle la línea entre right center field que llevo a segunda. Yo sé que Azoka no va a tocar la bola. Yo sé que Azoka, bueno, a lo mejor, bueno, en ese momento, en verdad, no sabía qué iba a ser, no sabía qué él iba a hacer, pero yo sabía que yo iba para tercera. No importa lo que, si esa bola iba para el piso, yo iba para tercera. Si esa bola iba para el aire, yo iba para tercera. Entonces, cuando él da, porque son dos, si tú te pones a ver, son dos flyers relativamente cerca. Sí, ¿Ves? claro. Pero como te digo, pues yo pienso que también la inexperiencia del Caracas, pues bueno, ellos tenían a Bobby Abreu en el right field, ¿verdad? Cedeño en el left. Wilfredo Romero. No, Wilfredo Romero no era el center field, era Roger Cedeño. no, Robert Cedeño no era el center field, era Uribe. Ah, Uribe, correcto. Uribe era el center field, Cedeño era el Jorge right Uribe, field, sí. exactamente. Entonces, Caremango estaba en tercera. Vizquel estaba en el short, Alfonso estaba en segunda y Petagini en primera. Y el catcher era Spear, creo que se llamaba, ¿me entiendes? Y
Ellos tenían buen equipo, pero un equipo que acababa de llegar a una final, o sea, como nos pasó a nosotros en la temporada pasada. Bueno, entonces, o sea, Azócar da el fly y tan pronto sale el fly, yo digo, bueno, sácame en tercera. Y yo no vi nada, yo pisé la base, yo me monté en la base y cuando vi lo que vi fue el deslizamiento que tuve que agarrar la base para no seguir hacia adelante. Y eso es uno de los momentos más increíbles de mi carrera profesional. Ese slide en home. Cuando le dan al fly a Romero, que yo no sé por dónde cogió la bola, yo sé que la bola iba por otro lado menos para el home, pero cuando cuerda yo tengo a todos los jugadores encima de mí, bueno, celebrando ese 1-0. Eso fue un juego electrizante. Yo me pongo a mirarlo y digo, wow, qué clase de juego. Qué clase, los dos equipos, porque los dos equipos jugaron una pelota increíble. Pero nos tocó a nosotros. Y entonces vamos al Sí, día sí. siguiente. El día siguiente ellos comienzan ganando el juego 3-0. Y tocayo, yo lo que escuchaba, ¿tú te acuerdas que en los Dogados de Valencia, de José Bernaldo Pérez, no es como están ahora, sino que tenía la tribuna, ¿verdad? Tenía un espacio ahí, y entonces aquí uno, bueno, y en ese espacio había una pancarta, pero era hecha de metal. Y esa gente le daba esa pancarta y lo que se escuchaba era esa pancarta, man. Hasta que en un momento yo no escuché más nada. Más nada, llegó el quinto inning, le empatamos la partida. Con error de Caremango. Y no, en el octavo le dimos más plata a la ladrona. Ahí el barco no dejó caer toda la fuerza. Eso fue uno de los momentos increíbles. Increíble para Carabobo, increíble para Valencia. Mira, terminó ese juego. Terminó ese juego y ahí no se movía nadie. Y ahí no se movía nadie. De la emoción Sí, de tanto tiempo era atrás. demasiado el tiempo para un equipo como Magallanes sin ganar. Exacto. Bueno, porque también carecía de sus criollos, carecía de sus jugadores criollos. ¿Ves? Y un equipo que no tenga esa combinación de jugadores criollos con veteranos, le va a costar ganar, ¿ves? Porque el béisbol es un juego que no perdona las equivocaciones, tarde o temprano las va a pagar. Y si son novatos, pues tienes más tendencia a que eso suceda. Pero, y tú a medida, si tú pones atención y tienes la posibilidad de jugar el juego de la forma correcta, tú vas a aprender mucho. Es cuestión de que, bueno, tengas la oportunidad y que las cosas vayan en tu dirección, porque si las cosas no van en tu dirección, tú sabes que va a haber cambios, y los cambios generalmente pues se lo van a dar el que produce más. Carlos, y ese pacto que tuvieron tú y Carlos por el lado del juego, te la batean a mí, mira, a mí yo te digo a ti, ¿cómo fue eso? Perdón, no te escuché muy bien, tocayo. Sí, para lo que fue el último out del juego, que el pacto que tenían Álvaro y tú, si te batean Claro, por a mí, ahí yo es te la digo a ti, cuéntame eso. mía. Así es, bueno, si es por aquí, es tuya. Si es por allá, es mía. Así, así de fácil. No, vale, Álvaro y yo teníamos una camaradería muy positiva, al punto de que, bueno, jugamos el béisbol como tiene, y sobre todo cuando veíamos a Alfredo. Alfredo fue una persona muy muy positiva con nosotros, no solamente con nosotros, con todos, pero nosotros, pues más con nosotros, porque nosotros éramos los que empujábamos más a los muchachos a que hicieran las cosas correctas, porque a que entendieran que el Magallanes no era una echadera de broma, sino
una organización que merecería respeto y el respeto se da pues yendo al terreno de juego, comportándose profesionalmente, haciendo las cosas correctas. Entonces, por eso, o sea, a mí ¿cómo te digo? No me costó tanto porque yo era una persona disciplinada, porque hacía las cosas que necesitaba hacer para ser mejor jugador. Mira, almirante, vamos a cortar un momento la conversación porque Instagram lo corta cuando llega una hora, porque me gustaría que nos despidiéramos con la tranquilidad que merece un personaje como el almirante Carlos García. Entonces, salimos un momento, almirante, y enseguida volvemos a hacer el mismo procedimiento, ¿te parece? Ok, bueno, vamos a esperar que no me dé problemas. No, 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 vamos bien, vamos bien. Estaba más asustado de lo que en realidad ha pasado, almirante. Viste que sí se puede. Sí, vale, claro. Ya regresamos en un minutico de nuevo con un live muy especial con el almirante Carlos García. Bien, aquí estamos de regreso, sin duda disfrutando muchísimo lo que es esta conversación con el almirante Carlos García, una conversación sencillamente inolvidable con el almirante, quien, como ustedes lo están escuchando, fue uno de los líderes de esta generación de los navegantes del Magallanes desde los 90, sencillamente irrepetible. Así que ya vamos a retomar el contacto con el almirante. Sus reglas y tenemos que cumplirlas. Esta es una herramienta de verdad interesante. Ajá, ya volvió el almirante. Vamos a ver. Listo, tocayo, otra Listo, vez. listo, listo. ¿Te viste? Mira, Carlos, cuéntame la celebración de esa final que se le ganó a los Leones del Caracas, porque no fue solamente acabar con largo tiempo sin ganar, sino que además fue la primera final entre los eternos Así es. rivales. Así es, nada, no, después de ahí, bueno, como te digo, agradecí a mi madre, porque después nosotros perdimos los dos juegos en Valencia, dije, coño, viejita, tú tienes que, no sé qué vas a hacer, pero ya tienes que buscar, dame la luz, buscar alguna forma de que nosotros volteemos o regresemos, llevemos esta serie a Valencia. Y bueno, gracias a Dios, pues, llevamos a la serie a Valencia y le agradecí a ella por esa confianza que no nos dejó caer, pues. Y después, bueno, nos quedamos ahí en el clubhouse, los muchachos, la mayoría, todos nos quedamos ahí, porque en Valencia estaba vuelta loca, ahí no había un sitio donde ir. Y nos quedamos ahí en el clubhouse con Alfredo, estaba la mayoría de los directivos del equipo. JJ Ávila estaba ahí también. Ahí disfrutamos un rato y después, bueno, nos fuimos a descansar. Ya el trabajo estaba hecho. Ya todo el mundo, los titulares del día siguiente, bueno, ya tú sabes, era levantarse como en las nubes. Tú estabas ahí mirando y pensando todo lo que pasó, cómo pasó, en qué momento, por qué nos desmayamos, por qué no, qué nos hizo seguir hacia adelante, pues. Ah, porque yo recuerdo que había muchos fanáticos que se ponían bolsas de papel en la cabeza, en la cara, pero no, de ahí, de ese momento. El Magallanes, bueno, fue otra organización, al punto de que la mejor década esa es la mejor década magallanera, pues. Mira, por acá nos saluda César Collins, presidente de la Liga Independiente de Venezuela, que muy pronto traerá grandes noticias. Mira, te está saludando Richard Hidalgo también, Richard almirante. Hidalgo, un gran saludo para ti, hermano, que Dios te bendiga y te dé mucha salud. Pero bueno,
tener la oportunidad de conversar uno de estos días. Y qué bueno, de verdad, qué bueno, me alegra. Salud igual, viejo. Clase de pelotero, Y ¿no, no, viejo, y almirante? cuando yo cojo, cuando me hacen la proposición para dirigir al equipo, bueno, Richard estaba allí, pues bueno, los primeros que conversé fueron con ellos, pues los jugadores que ya con los que había ya tenido experiencia, pues oye, esto es algo de ustedes, esto es de nosotros. Aquí no me pueden ver como la. No, yo. Vamos a trabajar bajo este esquema. Y Richard, no. Richard siempre ha sido. Siempre, Richard es magallanero. ¿Vale? Richard, olvídate, a lo mejor su personalidad es como es, pero es una persona siempre entregada a la organización y, sobre todo, pues. En el rol de técnico, una persona ejemplar, una persona muy profesional en su trabajo. De verdad que estoy muy orgulloso de él como jugador, como persona y como técnico. Almirante, tú no tienes idea de vamos a ver si lo recuerdas, de a cuántos magallaneros hiciste tú llorar después de que se concreta la victoria, cuando tú dijiste aquella famosa frase, ya puedo morir en paz. ¿Lo Así recuerdas, es. Carlos? Así es, así es. ¿Sabes lo que fue eso? Eso fue, o sea, eso era lo máximo. Quedar campeón con esa camiseta. Después de tanto sacrificio, después de tanta puya, después de tanta inyección, después de tanta dolencia, que tú es como ya le has dado todo. Ahora, bueno, ahora quiero la remuneración, pues, y eso fue ganar ese campeonato para ustedes. Ya aquí desde ahí que de, después de ahí que uno iba a Grandes Ligas jugar en esa conmoción, ahí vas Grandes Ligas jugar, no, vale, esto es un jamón, ¿eh? Pero no, eso fue lo máximo, ella siempre será lo máximo en todos los aspectos, porque desde el punto de vista profesional creé muchas amistades que aún mantenemos esa camaradería, conversamos y bueno, siempre deseándole lo mejor a esa organización, siempre deseándole lo mejor. Lo que yo te puedo decir, es una camiseta que se lleva con orgullo, es una camiseta que representa, este es la institución siempre va a estar ahí. Quienes la dirijan van a cambiar aquí y allá, pero la institución magallanera, eso siempre va a estar ahí. Por los años venideros, pasará, el béisbol siempre va a vivir y siempre te van a recordar. Siempre te van a recordar. ¿Sabes qué es regocijante cuando tú andas? A mí me encanta la ganadería, tocar, y tú sabes, porque eso es mi segunda pasión. Era, y yo ando en cualquier pueblito, en cualquier, alguien me ve y dice, yo te conozco a ti. Ah, tú eres tal, que estaba llorando y van así, ah, sí, vale. Eso, tú sabes, se aprecia y en verdad que te ayuda, pues. Tú dices, bueno, en verdad. Nos han preguntado, sí, nos han preguntado varias personas que si puedes comparar tu título, este título de la 9394, con el título que obtuviste como manager del equipo recientemente. Ah, pero es que si es diferente. Mira, tú como jugador, tú tienes el control de lo que tú haces. Mira, de cómo tú motivas a los alrededores tuyos. Pero ya como técnico, pues tienes el control de todo, ¿eh? Y es comparar ganar el por primera vez en Puerto La Cruz, no, eso fue fenomenal, fenomenal. Las dos, muy buenas. Si pudiera hacerlo otra vez, bueno, sería increíble. En Puerto La Cruz fue espectacular porque alguien que no conozca el béisbol de Venezuela,
Jamás creería que se armó esa fiesta con un equipo que estaba jugando como visitante, entre Bueno, pero comillas, es ¿no? que, como te digo, Magallanes, 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 olvídate. Donde Magallanes va, o sea, esa es la institución magallanera, los fanáticos, el 50% de la fanaticada de Magallanera. Y siempre pues va a seguir ese equipo por donde va a seguir a su figura, ¿verdad? Es una organización que tiene mucha tradición. Magallanes nació en Caracas, después fue a Oriente, o sea que viene arrastrando fanáticos por toda Venezuela. En Maracaibo, en el Zulia, que yo generalmente, o sea, porque el Dogado está abajo de las tribunas, pero yo salía cuando iba a cambiar un pitcher o iba a conversar con alguien allí, y me ponía a observar las tribunas, pues, y la cantidad de magallaneros ahí era increíble. Increíble. Y eso uno. Es más, tú vas a los entrenamientos de Grandes Ligas, lo que te saludan como magallanero. Para Carlos, el Magallanes, ¿cómo está? No te dicen si está con el equipo. No, no, Magallanes, ¿cómo está? Los muchachos para allá. Pero bien, una cosa increíble. De verdad, vale. Carlos, de los importados de aquella época, que poco a poco fueron disminuyendo, porque el grupo de criollos se apoderó de todo, por decirlo de alguna manera. De los importados de aquella época, Carlos, ¿a cuáles recuerdas con especial cariño por la manera como también se entregaron por la divisa? Mira, había un jugador que estuvo con nosotros en la temporada 82-83, Eric Eric Anthony. Anthony. ¿Te acuerdas de Eric Anthony? Jugaba, y yo recuerdo cómo lloró, porque yo lo vi. Álvaro y yo estábamos tratando de convencerlo para que se quedara por una serie más, y de verdad nos dijo: mira, si fuera por mí, yo ya empezaban las organizaciones a empezar a parar los jugadores. Ya comenzaba la ladilla esa de que, ok, que solamente vas a jugar cuatro juegos, 4 innings y para allá, para acá. Entonces, a él le tocó eso, pues, Eric Anthony tuvo que irse, y eso era un jugador que rindió con el equipo. Mira, pero como tú dices, pues ya el Magallanes tenía tan buenos criollos. Bueno, fíjate que esa final 93-94, ahí el único eran los pitchers, que fue Danny Wong, que comenzó el juego número 7 y no le fue bien, y llegó Jason Greenley y pichó como 7 entradas, 6 innings y pico, creo que Sí, pichó. completico. Y Sí. Chris Hatcher, que era el right field, Mora era el center field, Bebesote era el right field, ¿cómo es que se llama? El Bebesote, Luis Luis Raven. Raven. Mira, y tercera día, Álvaro en el cielo, yo en segunda, Azócar en primera base, Andrés Espinosa el bateador designado y Clemente Álvarez el catcher. Entonces, ahí, ¿qué importado podías meter tú ahí? Ahí lo que Sí, por eso, por eso. traía era picheo. Y mientras más iba creciendo, bueno, esa combinación de Alfredo Guadarrama con ¿cómo es que se llama el scout de Houston. este Ah, el señor Rey? Andrés Reiner, Andrés Era Reiner. todo, todo, porque eso fue todo, y Gregorio Machado, que trabajaba con los Mets. Y Andrés Reina con Justo, y todos esos jugadores los agarró para Magallanes, la mayoría todos ellos, ¿eh? Y ahí De tu época como pelotero, un manager que recuerdes con especial admiración, Carlos, de tu época como pelotero con con Magallanes, Magallanes. mira, estaba Tommy San. Pero con Tommy San no hubo esa química porque yo era muy chamaco cuando él estaba dirigiendo el equipo. Después vino Felipe Rojas Alou. Él fue el que me dio más chances, ya, ¿ves? Y Tim Thorne, ¿ves? De ahí, pero para decirte que, porque yo no me, yo no, o sea,
Yo, los managers, yo hacía mi trabajo. Yo no buscaba ser manager jugador. Simplemente yo me enfocaba en hacer mi trabajo y cuando habían esos toques de tambores que no son beneficiosos para nadie, bueno, les decía, oye, aquí nadie, aquí hay que, cada quien sí hace su trabajo. Si cada quien hace su trabajo, nosotros no tenemos que estar pensando en que hay que poner un hit and run o que hay que tocar la bola. No, no, no. Cada quien acá hace su trabajo y más nada. Y por eso le digo que lo que era esa parte, nosotros no teníamos ese problema. Si tú te pones a ver, ahí no, ¿a cuántos managers despidieron en ese entonces? Muy poco. Sí, ¿Ves? sí. Entonces, Muy poco, muy poco. era una época increíble, era una época increíble de béisbol. No habían esas limitaciones. En el crujado sí era, el crujado de nosotros, olvídate, ahí el crujado sí, pero había sus reglas, pues. Ahí no podía, a que va a llegar un jugador tarde, no, no, porque tú vas a llegar tarde, tú eres jugador de béisbol, tú no haces otra cosa, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces, bueno, siempre pues manteníamos esa disciplina y esa estructura de lo que era el crujado, porque el crujado sí era de nosotros. Y como manager también le asesoré, oye, ese es su crujado, yo no quiero ir para allá porque yo no tengo necesidad de ir para allá. Pero si ustedes me hacen a mí ir para allá, entonces no, no, las cosas no andan bien. Pues yo quiero que ustedes disfruten, yo quiero que ustedes disfruten del juego. Disfruten de la de la, la, la lo que es el crujado y disfruten de porque es un juego difícil. Mira, y aparte de eso los que vamos a pasar más tiempo somos nosotros. Cualquier cosa que ustedes tengan que conversar, la conversamos y después de conversarla, bueno, vamos a ejecutar lo que hay que ejecutar, pues. Y bueno, eso fue santa palabra, y todos hacíamos lo que teníamos que hacer y jugamos al béisbol que debíamos jugar. Magallanelo, 90 es irrepetible, Carlos. ¿Cómo tú repites eso? Pues, ver, es irrepetible, te voy a decir por qué. Porque la estructura del béisbol en este momento no es factible. ¿Por qué? Porque no te van a dejar jugar esos jugadores. Por mucho talento, ahorita hay jugadores que tienen el talento para jugar en la liga, pero no han jugado, no han cogido ni un turno, han debutado en la Grande Liga más rápido que en la liga de invierno. Pero con toda esa constelación de estrellas y de la forma como se jugaba el juego. Por eso yo veo. Si tengo que ver alguna organización donde tú digas, oye, ese equipo se parecía a nosotros cuando jugábamos, te diría que Caribe de Oriente. ¿Eh? Te diría que ellos estaban cerca de lo que fuimos nosotros ahí. ¿Eh? Pero era una, o sea, que si no lo hacías tú, lo hacía yo. Si no lo hacía yo, lo hacías tú, lo hacía el otro. Por eso te digo que Eddie Díaz fue una pieza fundamental de ese campeonato. Una pieza fundamental de ese campeonato porque el muchacho jugaba la pelota y sin intimidación, nada lo intimidaba. Ya jugaba como Tapón Hernández, unos muchachos que Richard Páez, unos muchachos que crecieron viendo a los jugadores de experiencia. Entonces, si uno, yo de verdad te digo, si yo pude aportar algo que lo motivara a ellos para jugar de esa forma, oye, de verdad que me sorprendieron, pues, como cuando dijeron todas esas cosas, porque No, no, todo, 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 Carlos. Mira, para despedirnos, Carlos, ¿qué significa la camisa de los Navegantes del Magallanes? entrega, hermano.
entrega, responsabilidad, constancia, victoria, victoria, sudor. Si yo tengo que escoger toda una de esas cosas que te dije, bueno, porque todo eso te lleva a sufrir para llegar a conseguir la victoria todas las noches. La entrega, olvídate, cuando tú te entregas a algo, no hay límite, Dios. No hay límite. Es jugar y en cualquier solo, porque cuando tuve la oportunidad de dirigir esa gloriosa organización, no era inculcar solamente al jugador, sino a cualquiera de los miembros que tuviera, que yo pudiera tener impacto, hasta con la gente del cruzado, hasta con los cuidacuartos, con los limpiabotas, con la gente del terreno. Ahí no había nadie que llegara más temprano a ese terreno que yo. Y yo sabía de que a mí no me iban a cagar mentiras porque yo sabía de todo lo que se estaba moviendo ahí. Entonces, si tú puedes entregarte así a cualquier organización, mira, no hay cuenta regresiva. Tú te puedes sentir, bueno, mira, yo hice lo mejor que pude en las circunstancias que pude y lo demás, bueno. Ya se lo dejaré a los demás. Que los demás juzguen lo que hace el trabajo. Simplemente eso. Una organización que... Carlos, a veces tú te has dado cuenta de repente, a veces cuando estás tranquilo en tu casa, me acabas de decir ahora que todavía ves de vez en cuando el juego número 6, ¿no? El juego número 6 de la final Caracas-Magallanes. Cuando tú estás allí tranquilo en tu hogar y tienes esos recuerdos del Magallanes, tú estás consciente de lo que significas para la fanaticada del Magallanes, porque acá, por ejemplo, entre todas las personas que comentan, el término mi jugador favorito, mi ídolo, la persona que me hizo amar al Magallanes, se ha repetido constantemente desde que estamos conversando contigo, lo mejor que nos ha dado el béisbol, fuiste inspirador de muchas satisfacciones, mi admiración por ti. ¿Tú has caído en cuenta, Carlos, de todo lo que tú significas para el fanático magallanero? ¿Qué te puedo decir? Yo traté de hacer lo mejor. Y hice lo mejor mientras jugué al juego. Mientras yo me puse esa camiseta, créeme, que no hubo un momento donde yo me engañara a mí mismo. No hubo un momento que yo dije, no, voy a hacer esto por pasar el rato. No, no. Siempre lo hice con la convicción de darle lo mejor de mí a esa organización. Siempre, siempre lo hice con la convicción de dar lo mejor de mí a cada uno de los jugadores. Siempre fui honesto en lo que al béisbol se refiere con cada uno de los jugadores. Y siempre los inculqué a conversar conmigo para que ellos tuvieran claro dónde estaban parados dentro de la organización. Yo traté de tener el mayor impacto positivo en cada uno de ellos. Ahí ninguno puede decir que Carlos García como manager le echó la culpa a algo de esto o de lo otro. Ahí nadie. La derrota era mía, la victoria de los jugadores. Así de simple. El público, y yo creo que eso debe ser así, el público aprecia la entrega, ¿verdad, Carlos? Se coloca la entrega como debe ser sobre las cualidades que tú puedas tener, porque si tú eres un gran pelotero, pero no tienes entrega y no tienes ese corazón para dejarlo en el terreno, eso no sirve, pero a lo mejor hay peloteros que no tienen tantas condiciones, pero la entrega hace la diferencia y eso es algo que el fanático agradece, Es Carlos. que el fanático lo percibe, el fanático lo huele. Tú sabes cuando una persona está Seguro, seguro. dando el 100%. Tú sabes cuando una persona te está dando el 100%. Como en el juego. Y eso aprecia. Eso lo aprecia el fanático beisbolero.
Y esos jugadores que entregan y que dan lo mejor de ellos para que una organización tenga, olvídate, siempre van a ser recordados. No necesariamente tienen que haber jugado 20 años en Grandes Ligas. Siempre van a ser recordados por la entrega que le dieron a esa persona cuando estaba viendo el juego. Almirante, quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias por haberme brindado el honor de estar acá con nosotros en este reconocimiento humilde, porque esto es muy poco para lo que todos ustedes merecen de la generación de los 90. Hasta que yo pueda, voy a seguir recordando y contando esa historia, ese legado que ustedes han dejado, para que sobre todo los más jóvenes sepan cómo es la cosa. ¿Cómo es eso de ser magallanero y por qué sus padres, sus familiares sufren tanto cuando ven un juego del Magallanes? Ustedes son parte de ese gran sentimiento. Y quiero darte las gracias, Tocayo, por esta oportunidad. Al menos podré decir que el primer live que hizo Carlos García lo hizo con Carlos Feo. Eso Claro, para mí es un gran honor, sin duda, sin almirante. duda, no, gracias, Tocayo, de verdad que como te había dicho, yo de las redes pues trato de mantenerme a lo más, tú sabes, conservador posible, pero gracias por la oportunidad, de verdad que nos divertimos mucho contando todo, viviendo, porque vivimos todo aquello, era tan positivo para nosotros como para las fanaticadas magallaneras, que Dios lo bendiga a todos y sobre todo cuídense mucho en esta pandemia que nos está azotando a todos y que bueno, sigan las instrucciones de la autoridades sanitarias y que bueno, pronto pues tendremos béisbol otra vez. Dios los cuide Mira, y pues, hablamos pronto. aquí te manda saludos Guarinita, Tocayo Marinita también. sabe, Marinita sabe cómo es porque él estuvo conmigo. Y que bueno, Dios lo bendiga y que se cuide mucho y que bueno, nos veremos pronto. Álvaro también colocó una frase final agradeciéndote todo lo que vivieron juntos, almirante, dentro del equipo de los Navegantes del Magallanes. Y aquí le volviste a ganar a Álvaro, porque Álvaro lloró en No, su yo live, de su lado. ¿oíste? Es una mamita, no, 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 tenía yo que estarlo puyando. Sí, Álvaro se emocionó mucho, al igual que lo han hecho todos, sí, recordando a Guadarrama. Hiciera las cosas que tenía que hacer. Así es, Álvaro se emocionó mucho con un gran personaje y factor fundamental, el señor Alfredo Guadarrama, ¿no? Que al final, y tú comenzaste por allí, destacando todo lo que hizo Alfredo Guadarrama para formarlos ustedes, y ustedes hicieron el resto en el terreno Primero de de juego. todos esos 90 fue Fred de la Rama, no, no se equivoque. Saludos, Dios te Almirante. bendiga, cuídate. Amén, tocayo, mis respetos, Saludos. gracias. Bueno, el almirante Carlos García, como ustedes lo querían, el viernes con más del Magallanes de los 90. Tocayo, no sabes cuánto te Gracias, agradezco. cuídate mucho. Que Dios lo bendiga a la familia magallanera. Chao. Buenas noches. Amén, igual, tocayo.